Natal, una nueva aventura. He llegado al aeropuerto y esto es lo que me encuentro. Está todo maximizado por 10, por 50, por 1000. Y en esa pantalla se supone que tienes que descubrir dónde vas. Y nada, cero tiempo de nada. Vi un Starbucks y un McDonald's, pero nada. Aquí estamos. Pues después de más de 6 horas he conseguido llegar a mi hotel de la primera noche. Estoy muy cansada, son las 5 de la tarde, llevo viajando desde el día 24 de que me levanté a las 6 de la mañana. He hecho más de 14 horas de vuelo, he llegado a Japón a las 12 del mediodía, son las 5 de la tarde, acabo de llegar al hotel. Es un hotel cápsula que la verdad está muy chulo, pero no me funciona el wifi. Estoy desesperada, tengo muchas ganas de llorar, las maletas se me han roto las dos. Me he caído por las escaleras, me han tenido que ayudar un montón de personas, pero para que veáis, el hotel cápsula es este. La verdad que está muy bien, la habitación, aunque no lo parezca, es muy grande. Esta, por ejemplo, es una del suelo, pero para que veáis, o sea, quiero decir que el espacio es grande y ahí veis, tiene como un ordenador y una placa y todo. Y esta es la mía, que luego os la enseñaré mejor. Este es el hotel cápsula, ¿vale? Como veis, pues cada una de las cápsulas tiene un nombre marcado. Ahora mismo creo que no hay nadie. Esta de aquí es la mía y os voy a enseñar, bueno, podía escoger un poco, hay una tarjetita, pero os voy a enseñar un poquito cómo funciona. Como veis, es bastante grande, quiero decir, por ejemplo, mirad, esta no es nada claustrofóbico, es enorme, es una cama, lo único que estás como dentro de un recipiente y es todo muy moderno. Si no me mato cuando subo, porque, ups, me voy a matar. Pones esto aquí, se supone, ¿veis? Y está súper chulo, o sea, tiene un ordenador, tiene ahí una linterna que se extrae. Esto de aquí no sé qué es, no me preguntéis porque no tengo ni idea, pero para que veáis, o sea, que está súper bien. Tiene distintos cargadores de móvil, esta es la linterna que he dicho, ¿ves? Para por la noche, si quieres ir a hacer tus cosillas y eso, está muy bien. Y es que para nada es claustrofóbica, o sea, sí, yo con mamás, ¿vale? Déjame, estoy muy cansada, pero veis, y esto luego, pues por la noche, pues bueno, no lo voy a cerrar ahora, pero bueno, pues para que veáis que uno está aquí y para nada es claustrofóbico ni nada, está súper guay. Perdón por mis pintas, os voy a enseñar un poquito más cómo es el hotel cápsula. Como veis, este no es muy grande, es un edificio normal y en una habitación han puesto como las cápsulas. Como os he comentado, todas van por número, que la verdad está muy bien. Cuando uno quiere dormir se baja la persiana. Ahora mismo no hay nadie, son en Japón las 6 de la tarde. Esta de aquí es mi cápsula. ¿Y por qué tengo esta tarjetita? Porque os quiero enseñar un poquito más del hotel. Aquí están lo que son las cápsulas y abriendo esta puerta entramos a la parte principal del hotel, que aquí tenemos para dejar toallas sucias y aquí tenemos el baño. Bueno, hay tanto de señoras y señores, y esto pues para poder asearte, lavarte los dientes y todo esto. Está súper 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 guay. Luego también está muy bien que tengan pañuelos y secadores de pelo, que están súper bien porque no todos los hoteles los tienen. Luego por ahí, por este lado, tenemos la ducha, ¿vale? Que no sé si se encenderá ahora la luz. Vale, ahora tenía que pasar la tarjetita, que como veis está súper bien, tiene su espejito, es una ducha que está bastante bien, parece bastante pequeña pero no lo es, y tiene aquí jabones. Y luego, saliendo, os quería enseñar esto de aquí, que también está muy bien. Yo tengo el número 1, pues pasamos nuestra tarjetita
Y cuando abrimos, pues tenemos varias cositas, podemos colgar nuestra ropa. Aquí había dos toallas grandes y unas zapatillas que ya las he cogido. Y está muy bien porque, mira, te trae un pequeño kit para poder lavarte los dientes y una maquinilla para afeitarte, depilarte, lo que quieras. Y dos toallas pequeñitas para la cara. Esto es lo que sería la entrada del hotel, que es pequeñita. La verdad que está muy bien, tiene paraguas por si llueve. Como veis, esto se entraría así. Y esto de aquí, pues es una zona donde puedes cargar tu teléfono, poner tu ordenador. Está muy bien. Yo me he echado y me voy a cenar a un restaurante que dicen que es el restaurante con mejor ramen vegano de Kioto. Así que allá vamos. Chicos, pues ya me he duchado en el hotel, me he puesto esta chaquetita, aunque no hace nada de frío, y iba a quedar con un chico alemán que he conocido cuando me ha ayudado, porque me he caído por las escaleras con las maletas. He tardado más de 6 horas en llegar al hotel. Mirad las maquinetas expendedoras. Pues he tardado más de 6 horas en llegar al hotel. Entonces en el camino he conocido una tienda de cosas frikis, qué guay. Luego entraré. ¡Guau! Bueno, el caso es que he conocido a un chico alemán y iba a quedar con él para ir a cenar porque también va a ir a Múnich, pero estoy muy cansada, entonces voy a ir a un restaurante de ramen que dicen que tiene el mejor ramen vegano de Kioto, así que a ver qué tal. Sí que tengo que caminar un poquito, pero nada, son 8 minutitos o así. La verdad que la zona donde estoy está bastante tranquila. Y estoy contenta, y aquí hay otra tienda así como súper guay, y ya os contaré a ver qué tal. Voy a poner el Google Maps porque es que si no me pierdo. Restaurante donde he probado el ramen vegano que os he comentado. La verdad es que era súper chulo. Como os he dejado la entrada y por dentro no se podían hacer fotos a lo que era el establecimiento, pero era una pasada. Era el típico restaurante japonés donde te sientas en el suelo y te lo servían en unos bols súper bonitos, que ya lo veréis en la foto del ramen. Y el ramen estaba buenísimo. Es la primera vez que pruebo un sabor así, entonces no puedo decir que estuviese malo, porque no estaba malo, sino que es un sabor que nunca he probado. Así que me ha parecido súper interesante. Os lo dejaré en la descripción porque la verdad es que tenía muchísimas recomendaciones y dicen que es el mejor ramen vegano de Kioto. No lo he probado en otros sitios, así que yo solo puedo decir que a mí me ha gustado, pero no sé cómo estará en otros sitios. Pero ya os digo que tenía muy buenas reseñas. Y luego, por otro lado, ya que estaba y es el día de mi cumpleaños, el día que he llegado aquí a Kioto, pues me he querido dar un caprichito. Bueno, a ver, un caprichito. Me ha costado 2 euros y pico, 3. Me he pedido un helado de soja de vainilla, también en el mismo sitio. Y está también súper, súper bueno. O sea, lo recomiendo un montón. Y ya he llamado al taxi, eso es mi hotel. Y aquí tengo todas las maletas, que tengo todas las rodillas fatal de ayer que me caí. El taxi está dando la vuelta, que se había ido el pobre hombre a la otra acera. Y nada, a ver qué tal. Ahora me mudo ya a la residencia a las 9 de la mañana. Aquí son las 8 y 40 o así. Y os voy contando a ver qué tal. Me han hecho toda la instrucción a la residencia y acabo de entrar en mi habitación. Justo ahí está la puerta. No he visto nada, como veis, están todas las maletas aquí, enormes. Por fin me he librado de ellas y vais a ver conmigo la habitación. Nada más entrar está como la entradita para dejar los zapatos. Y aquí veo que hay un baño. Ups,
Pero bueno, el baño lo vamos a dejar para luego. Voy a girar la cámara y yo os lo enseño conmigo. Chicos, saliendo al balcón. Que se me cierra esto. Como se me cierra y me da un ataque. Os voy a enseñar un poquito lo que se ve. Lo vais a ver conmigo por primera vez. Wow, qué chulo. Se ve toda la montañita esta de ahí. Y bueno, aquí supongo que hay coches y tal. La verdad es que está muy bien. Bueno, esto es la lavadora, no os lo había dicho. Pero aquí la tengo. Y luego, la verdad es que está muy bien aquí para estudiar mientras te da el aire. Está súper guay. Voy a dejar un ratito abierto que se ventile. La silla también muy cómoda, con su lamparita aquí y todo. Y aquí tengo otro aire. Como veis, esta es la entrada donde tengo todas las maletas. Y aquí hay un baño que si puedo quitar mi maleta, os lo enseño. Wow, la verdad es que está súper bien. Es un baño completo. O sea, ¿para qué necesito más? Soy una sola persona. Tiene el baño para hacer mis necesidades. La pica con espejito en la ducha, que la verdad me parece súper cookie. Y tiene aquí su puertita para cerrar. Y luego pasamos a lo que sería el comedor, que es esto de aquí, donde lo primero que vemos pues es un microondas con nevera y congelador. Y la verdad que está súper gracioso. Todo esto es, la habitación es para mí. Ah, qué guay, tiene para poner las bolsas de basura. Guay, o sea, está súper bien. Wow, es enorme, la verdad, no, ya no necesito tanto espacio para mí. Luego aquí tengo un aire acondicionado con una pequeña mesita, bueno, pequeña pequeña no es, que es bastante grande. Y aquí tengo el balcón, wow, qué vistas súper chulas, wow, estoy encantada, wow, qué chulo todo. Y aquí pasamos, tan tan tan, a la habitación. Anda, vaya, pues es muy diferente de la que me enseñaron, porque me dijeron que tendría dos camas, pero bueno, mira, pues así hay una que ya no uso, qué chula. La verdad es que es enorme. Tiene ahí una mesita escritorio, que sinceramente es la que utilizaré para estudiar, seguramente, si no miro a la biblioteca. Y la verdad que es que tiene un montón de armarios, la veo súper súper completa. No sé, seguramente utilicé aquella cama por tema invierno, porque supongo que pasará menos frío a través de la ventana. Y aquí pues tiene un armario que parece, no me digáis que no parece lo de Nobita, de Doraemon. Y aquí tiene otro armario más, que también está súper bien. Y la verdad es que estoy súper contenta. Este es el cacao que tenemos montado. Se supone que aquí estamos en la oficina para registrar todo, nuestra dirección y todo. Pero lo demás no sabemos dónde hay que poner las cosas. Y este es como el ayuntamiento. O sea, os podéis imaginar que no entiendo nada. El mejor momento de mi vida. Hemos entrado a una Disney Store japonesa y, o sea, es que todas las cosas son totalmente distintas, o sea, ya ven, otra vez grabar más. ¡Pijama! Es que hasta